el brazo. Esta quién es, tu amiga, tu cogida del brazo de Julián Muñoz saliendo de ese hotel hace 2 meses y medio. Hace 2 meses y medio, yo no soy amiga de nadie. Oye, ¿y está, y estás segura de que era yo? Porque a lo mejor era Malú, como me parezco y todo. No, nada que ver, segurísima, eres inconfundible, hija. María, sí, María, de todas formas, yo no voy a poner en duda de lo que tú estás diciendo, pero yo María creo de la que Julián Muñoz, sí, Julián Muñoz desde luego no creo que cometiese la temeridad de salir del brazo con alguien. Además, en Marbella, el puente romano, que todos los que trabajamos en prensa y hemos cubierto informaciones en Marbella, lo conocemos y es uno de los puntos de encuentro y los puntos. ¿Sabes lo que pasa? Mira, ¿no sabes cuál es el problema? El problema, Carmel, es que al lado del Hotel Puente Romano hay un after hour de prostitutas, que seguro tú trabajarás ahí, que se llama The Cave. Habrá salido con dos copas de más, está vuelto loca y ya está. Perdóname un momento, pero yo creo que no hace falta faltar a nadie. Pero bueno, pero por favor, María ha llamado y ha dicho que te vio saliendo en un hotel, pero eso no para que la insulte. ¿De qué me han dicho? De que soy una montajista, que soy tal, que soy cual. Por un montaje que he hecho en la vida, bien hecho, porque he dicho que me pillaron. Hay maneras de justificar que lo has hecho, que no lo has hecho, de explicar que tienes algo que ver o que no tienes algo que ver, sin descalificar a nadie, sin insultar a nadie. María, yo no sé si quieres decir algo más. Bueno, perdona, no, ahí sí que tienes toda la razón, perdona. Y gracias por tu declaración y hasta luego. No, pero yo le quiero preguntar una cosa. María, ¿estás ahí todavía? Sí, sí, estoy. A ver, María, tú dices que la viste saliendo del hotel cogidos del brazo. Sí. ¿Qué día, qué hora? ¿Recuerdas datos más concretos? Pues el día, exactamente no lo sé. O sea, te lo puedo mirar, pero no lo sé. Y la hora era bastante tarde, serían las 2, 2 y media de la madrugada. ¿Cuándo terminaste de trabajar de la llave? Espera, Cristina, que está contestando la chica. Esa chica está loca. Las 2 y media de la madrugada. Sí, era bastante tarde ya. ¿Viste algo raro? ¿Viste algo raro? Solamente salían cogidos del brazo. Simplemente me llevó una papel en la mano. Cogidos del brazo y ya está. Ya, pero vamos a ver, Cristina, que salir cogido del brazo con Julián Muñoz, ¿puedo hacerlo hasta que yo? Que Julián Muñoz me parece un tío elegantísimo, un tío encantador. Elegantísimo, elegantísimo. Hombre, a mí me parece una pareja, lo poco que les conozco, me parece una pareja genial, pero yo no tengo nada con él, coño, porque no me decís que estoy con Beckham, y diría yo que sí, sería un poco el rollo. A ver, espera. O me dices que estoy con Ferrando. Es más creíble que esté con Ferrando que esté con Julián Muñoz, niña, por Dios. ¿Dice algo María? María, ¿qué dices? Carmen, yo, si les hubiera visto salir a las 2 de la tarde, me hubiera llamado, pero a las 2 de la mañana, es que nadie sale de un hotel cogida del brazo. ¿Pero cómo va a salir Julián Muñoz cogida del brazo mía, que le conoce hasta el perro de la tía Pechiches? Anormal. ¿No ves que no te enteras? No, por favor. Si le habías pedido perdón hace un momento, pues llamarla a prostituta. Perdón por lo de prostituta y perdón por lo de anormal. Nada, yo solo llamo Buenos días. Yo no quiero conflictos con nadie, solo he llamado para decir lo que yo he visto. María, y yo te lo agradezco, de verdad. Y vale, te pido gracias. Disculpas. Hombre, gracias, María. Te pido disculpas por lo que me toca. Es difícil de saber la verdad. Se llama Puente Romano, no ahora mismo y en antena, pero sí se llama. Si alguien hubiera visto a Cristina con Julián, lo sabe todo el mundo en Puente Romano. A ver, Cristina, eso yo está claro. Habría pregunta porque a mí me interesa. Se le pregunta. El otro día Pilar aquí en el programa nos dijo que tú más o menos fuiste como la que organizaste toda la movida para que ella desde la puerta desde la puerta de fuera, ¿no? Del bar, ¿no? No sé qué bar era. ¿El bar de Fernando? Exactamente, el bar de Fernando. Ella iba a estar grabando mientras tú entrabas y salías. Con la sorpresa que tú, cuando entraste dentro, la llamaste y le dijiste, oye, está Maite Zaldívar. Me mandó un mensaje. Oye, pero ¿por qué no has traído ese vídeo y ahora entonces, esta señorita se tendría que callar? La semana pasada traje ese vídeo. Esta semana no lo he traído, pero la semana pasada lo traje a la redacción, aunque lo podíais haber visto en ningún programa. Tú vas programa por programa, hija mía, vas escalón tras escalón. Mira, cariño, aquí las cosas bien claras. Si yo quisiera alimentar o yo hiciera un montaje, ahora mismo, según me están preguntando, yo diría, ay, pues yo no sé si he estado con Julián o no sé. Ay, pues sí, cené con él el otro día. Mentiría un poquito y seguiría la bola. ¿De qué me vale si voy a mentir, como ya mentí en el tema de Asdrúbal, para que todos estos señores me pongan a parir y a caer de un burro? Bueno, entonces digo la verdad y por lo menos cuando me vaya me digan, eres divina de la muerte, no como tú, que eres una pescadera. Pero bueno, entonces, ¿quién pues mira, está detrás de todo esto? ¿Quién es el interesado o interesado? Yo pienso que quien está detrás de todo esto es una persona que es la mano que mece la cuna. No voy a decir quién es, aunque todos más o menos pensamos quién puede ser. Alguien tiene que estar detrás de esta señora que la mueve, y la persona que te informa te tiene muy mal informada. Porque yo, porque ella ha trabajado en la misma televisión que ¿cómo se llama este? Pues el de la gorra. Meto la nariz. Oye, no tengo nada que ver, por favor. Alicia, no le por favor, nada. Yo voy a necesitar un programa para mí sola, porque... No, claro, y si te pagan, mejor. Me deja hablar. Tú lo que quieres es salsa rosa, lo que pasa es que lo que no sabes es que conmigo te voy a tirar el vaso a la cabeza.
Porque otra cosa no, hija mía, pero vaya, no tengo que decir. Mientras se termina de beber el agua, no voy a entrar en tu juego. Te lo digo así de claro. ¿Pero en qué juego? Pero vamos a ver. Pero señorita, que llevas una semana. Llevas una semana hablando de mí. Llevas una semana hablando de mí y yo no he dicho nada. Vamos a dejar a Pilar que se explique, ¿vale? Y después vuelves a hablar tú, pero ahora déjala que hable. Pero si no me dejan hablar, hijos míos. Cristina. A ver, Pilar. Pero porque tengo razón, señora. Usted imagínese que la confunden con Maciel o se vuelve loca. Es que es muy fuerte. Venga, Maripaz, habla, hija. ¿Puedo? Sí, vamos a intentarlo. Después de todo pienso que eres tonta, porque te están tachando de montajista y por una vez que tienes algo que verdaderamente es cierto, lo estás ocultando. Es que no lo entiendo. Es que eres tonta, tía, eres tonta. Hombre, pero no decía que no ibas a entrar en su juego, oye, una cosa. No voy a entrar en su juego porque es que me está dando coraje, porque escucha, es que después de todo, por una vez que tiene una base y que tiene algo que verdaderamente es cierto, no entiendo por qué lo está ocultando. Hoy en día, si verdaderamente yo fuera la amante de Julián Muñoz, ten por seguro que no me vendría nada de bien. Pero la base porque con lo que quieren a Julián Muñoz y Isabel Pantoja, sería como las ratas que andan por las alcantarillas. La base de la que tú hablas, que es lo de Fernando. Que está con Julián Muñoz y que Julián Muñoz le ha propuesto allá un montaje para dañar a Maite Zaldívar. Y eso es tan cierto como la vida misma. Fíjate, oye, más ¿con qué le paga Julián Muñoz? ¿Con Alcaparras? Porque no tiene un duro. Tonta. Que no tiene un duro, bueno, sabía que verlo. Ay, chica, pues yo te lo cargo. Pues sabía que verlo. Pues yo como soy su amante, con todo lo cargo de Marbella, no me da nada. Pero la vida que lleva este señor, que todo el tiempo está de vacaciones, de ferias, de fiestas, de no sé qué. Pues chica, lo cuadro la Pantoja en depilación. No, perdona. Se lo gasta con el otro en viajes. Cristina, pero entonces una cosa, para que me quede a mí claro, que soy conocida, yo por ejemplo, hoy acabo de conocer a Carlos Ferrando, hola, salud del plato, hola, ¿qué tal? Mira, Julián Muñoz, Cristina Rapado, no te había visto nunca. Pilar, pues una cosa, durante la grabación, creo recordar, durante esa grabación que estás haciendo, estás hablando con Cristina por teléfono. Sí, sí, entonces, en la grabación de vídeo se escuchará la conversación. Mira, yo he escuchado, me ha contado una persona de la redacción de este programa que ha escuchado la grabación de esa cinta y que la persona que habla en esa cinta puedo ser yo o puede ser esa señora del jersey de rombos que está estupenda hoy. Bueno, pues nadie más. Mira, que las mentiras tienen las patas muy cortas. Pues no se va a ver. Y tan cortas, pues fíjate, ya lo verás. A la altura de la silla, bonita. Pues ya lo verás. Oye, pues quiero verlo todo. Yo tengo una duda, ¿no será que estáis las dos de acuerdo en todo esto? Y nos lo estamos creyendo todos. Si estuviera es una pantomima. Te puedo asegurar que si hiciera un montaje yo por mi cuenta con alguien, a quien menos elegiría sería esto. O sea, vamos. Cristina, pero entonces, para que me vayan quedando a mí cosas claras. Tú nunca has trabajado para Julián Muñoz, ni siquiera en esa televisión. No. Yo he presentado un programa en M95, se llama Sola en Marbella, yo era la presentadora, el director de la cadena es Pepe Pernía, que aparte si está el teléfono de Dios por aquí, por debajo de mis cestas, pues que llame y nos lo cuente. Bien, y Julián Muñoz trabajaba allí, pero no tenía nada que ver con la televisión, ¿no? Oye, qué divino está este hombre con el ladrillazo en la cabeza. Sí, vale, me encanta. Dime, cielo. Y nunca has coincidido con él profesionalmente durante el tiempo. Que una presentadora es la que tiene la palabra. Cariño, perdona, Lisa. No me llames cariño. Nunca. Le da mucho coraje lo de cariño. Que no, no me llames cariño. No te he llamado Karina, te he llamado cariño. Llámame por mi nombre. Carmele, si yo hubiera cenado con él, con Julián Muñoz, hubiera tenido cualquier tipo de... que hubiera sido normal también tener una cena con él, o tomar una copa con él, una cervecita con él, yo te lo juro que lo contaría. Si hay algún vídeo entrando, cenando con él, cualquier cosa... Entenderás que dudemos de ti, porque no sabemos cuándo dices la verdad. Ahora, porque como hemos visto en tantos programas de televisión, adoptando identidades distintas... No, te equivoques. Vamos a ver, yo he hecho muchísimos programas. Yo, por ejemplo, hacía programas cuando Alicia tiene un programa de Alicia. Pero si un programa iba de infidelidad, yo estaba debatiendo sobre la infidelidad. Si un programa iba sobre los payasos en Cuenca, se debatía sobre los payasos en Cuenca. Y si un programa iba de mamarrachas, se debatía sobre las mamarrachas. O sea, yo nunca me ponía de, hola, soy una mujer maltratada y mi marido me pegas el del fondo. No. O sea, era un programa en el que se vio un debate, yo debatía ese debate. Fui colaboradora de En el Candelabro, que era un programa de debates, donde se debatía brujería e infidelidad. Ahora, estar aquí, si eres Que a mí me viene muy bien. Termino sin gritar. Es que me tiene alterada. Bueno, pues tómate un Lexatil. La pongo nerviosa. La pongo nerviosa por algo será. Cuando la pongo nerviosa será por algo. Te voy a hablar en serio. Tú has insinuado que detrás de todo esto podría estar Maite Zaldívar. No, yo he insinuado que ella no puede llevar todo esto. Yo digo que detrás de todo esto, y no he insinuado que sea Maite Zaldívar, porque yo no la conozco de nada, me parece una tía, me cae muy bien por cómo habla. Pues bien, que... pues... Pero...